Es esta una institución que prestó atención al pueblo durante más de 10 años como área de salud. Luego del reordenamiento de los servicios en el sistema nacional, pasó a ser consultorio médico con horario extendido. Prácticamente sin usar, el paso del tiempo provocó serias afectaciones en la infraestructura. Hace poco menos de un año, nuevos propósitos se le devuelven a la entidad servicios vitales para una zona de montaña con cerca de 3.000 pobladores que, distantes del policlínico de Cumanayagua, se les dificulta el traslado en busca de atención especializada en ultrasonografía, rayo X, medicina natural y tradicional y laboratorio clínico. Rescatar equipos luego de varios años fue una tarea donde el personal especializado de electromedicina jugó un papel importante. Se hizo con la nueva regionalización una delimitación de los servicios de la montaña y Crucecitas, el Mamey, el Nicho, Cimarrones, Hoyo Padilla y Las Moscas pasaron a ser al área San Blas para compactar toda el área montañosa en una sola dirección. Se va a rescatar el servicio de la podología, el servicio de ultrasonido y las otras carteras de servicios que brinda un centro de rehabilitación. Están incluidas todas las empresas, la pecuaria Cerrita, el Tablón, el Cítrico, toda la parte de mantenimiento de educación también se va a incorporar. Con nuevas funciones dentro de su objeto social, el Complejo de Salud de Montaña pretende extender sus servicios a turistas internacionales que elijan como destino un área con condiciones naturales para el descanso. De igual manera, impartirán cursos sobre el trabajo de la medicina rural de montaña. A 61 años de creado el Servicio Médico Rural en Cuba, en Crucecita rescatan un centro que dentro de su función fundamental está la de mejorar la vida de los pobladores en esa zona. Guillermo Martínez López, Notisur.